Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. March 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos del 14 al 16. Disfruto mucho al leer en el Antiguo Testamento que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. ¡Oh, cómo anhelo esa gloria! A lo largo de los años, después de Pentecostés, los solemnes y serios maestros de la teología, hombres de sustancia, han sido ejemplo de la predicación de esos días. No es de extrañar que Dios se moviera en su esplendoroso reavivamiento entre el pueblo de Dios. Por alguna razón, la predicación cambió. Algunos dicen que tiene que adaptarse a la época. Pero no estoy tan seguro de que sea esa la razón. Hoy, la predicación no siempre es elevada. Es más, suele ser corriente, frívola, burda, sin sentido, con el fin de entretener. En las iglesias evangélicas, muchos piensan que si uno no entretiene a la gente, no volverán. Quienes saben que no es así, han perdido la seriedad en la predicación y se han vuelto tontos. Hemos perdido lo elevado para caer en lo burdo, lo tosco. Perdimos la sustancia para tratar de entretener a la gente. Se ha perdido en nuestra predicación la bendición de exaltar a Jesús. Ponemos en alta estima muchas cosas, menos a Jesús. De la cruz en lo alto, donde el Salvador murió, melodiosos cánticos llegan a nuestros oídos. La obra de amor redentor se cumplió. Ven, pecador, bienvenido. Thomas Hughes. Oremos. Oh, Señor Jesús, restaura en mí la bendición de tu exaltación, que en mi vida todo esté rendido al resplandor de tu exaltación. Amén.